Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy lunes tenemos, hermanos y hermanas, nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, lo más importante de nuestro programa. La razón es que Jesús está en tu casa. Jesús está en tu hogar. Hermano, hermana, aprovecha al máximo esta media hora de adoración. Esta media hora santa. Jesús está en tu hogar. Créelo. Vívelo. Celébralo. Es así, hermano. Jesús está en tu hogar para bendecirte, para llenarte de su luz, para llenarte de su paz, para llenarte de su amor, para llenarte de su alegría. Jesús está en tu hogar para descontaminar tu hogar de toda energía negativa, de toda contaminación, maldición, maleficio. Jesús está en tu hogar para limpiarlo de toda acción pecaminosa. Aprovecha al máximo esta media hora de adoración, esta media hora de plenitud, esta media hora con el amado, esta media hora con el dueño del universo, dueño de la historia, Jesús. Y puedes, hermano, hermana, hacer un apostolado diciendo a los demás que aprovechen esta media hora, que sintonicen a Televida, que se conecten con el canal, porque Jesús está visitando el hogar a través de Televida, aprovechando este hermoso medio de comunicación para llegar a los hogares, iluminar los hogares. La Biblia ilumina tu vida y hoy Jesús llega a tu hogar para iluminar tu vida a través de Él mismo. Porque Él es la luz, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos, hermanos y hermanas, un hermosísimo texto, Juan 11:25. Juan 11:25. Jesús le respondió: Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Recordemos, hermanos y hermanas, que hay siete yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección. Yo soy el camino, yo soy la vida verdadera. Hoy tenemos aquí este yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hermanos, hermanas, ningún ser humano se resucita a sí mismo. Ningún ser humano tiene el poder de darse la vida a sí mismo. Por eso siempre digo, por ejemplo, que el Buda, yo creo que Buda está en el cielo, pero Buda no se autorresucitó a sí mismo. Buda murió. Buda no ascendió al cielo. Buda murió como todos los mortales. Y está en el cielo no por sí mismo, está en el cielo por Jesús. Buda está en el cielo no por sí mismo, está en el cielo por Jesús. Él es la resurrección. Y de ahí, hermanos, hermanas, nuestro afán misionero. Nosotros debemos trabajar, hermanos, hermanas. Y atención a esto que voy a decir. Nosotros debemos trabajar para que los hindúes, los budistas, los musulmanes, se convierten a Cristo Jesús.
Y este mismo deseo, hermanos y hermanos, tienen los budistas que están en el cielo por Jesús. Tienen los hindúes que están en el cielo por Jesús. Tienen los musulmanes que están en el cielo por Jesús. Ellos están intercediendo por sus adeptos aquí en la tierra para que sus adeptos adoren en la tierra a quienes ellos están adorando eternamente en el cielo. Yo tengo esa certeza absoluta de que Buda está adorando, intercediendo por sus adeptos budistas para que se conviertan a Cristo. Adoren en la tierra a quien yo estoy adorando en el cielo. El Dios verdadero es el Dios de Israel, es el Dios de Jesús, es el Dios de Abraham, es el Dios que adoran los cristianos. De verdad, de verdad. Entonces, hermanos, hermanas, trabajemos para que todos los creyentes en Dios nos unamos, nos cobijemos y nos unamos bajo el manto de la Santa Madre Iglesia Católica. El nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, la Iglesia Católica. Jesús es la resurrección, hermanos, hermanas. El que cree en Él, aunque muera, vivirá. Con Jesús, con la resurrección de Jesús, la muerte ha sido vencida. La muerte ha sido trascendida, hermanos, hermanas. Y la última palabra sobre la existencia no es la muerte, es la vida. Bien, mis hermanos y mis hermanas, adoremos a aquel que nos ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Jesús, el Verbo eterno de Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el todo poderoso, el dueño del universo y la historia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada,
en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, hagamos un profundo silencio. No hacemos la constelación de amor para darle más tiempo al silencio, para darle más tiempo a la adoración, para darle más tiempo al coloquio interno con el amado Jesús, pidiéndole que acelere la hora de nuestra iluminación, que acelere la hora de que entremos en el estado de santidad, que acelere la hora de nuestro despertar, de nuestro ser hombres nuevos, mujeres nuevas.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros.